Hola, no sé si estoy en vivo, si ya me oyen. ¿Me escuchan? Porque yo no los oigo. Bueno, vale, veo que me están escuchando. No sé por qué no los oigo. Ah, porque están en YouTube. Bueno, he aquí lo que pasa a veces, aunque algunos escritores escribimos ciencia ficción, nos enredamos con la tecnología. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daina Chaviano y estoy feliz de estar compartiendo esta tarde con tantos estudiantes, decenas de estudiantes de escuelas en Colombia. Sé que me están viendo desde varios sitios y pues vengo una vez más a reunirme con ustedes, a conversar de libros. En este caso, el libro País de Dragones, que sé que se ha estado estudiando en algunos de los diferentes colegios a todo lo ancho del país. País de Dragones es un libro que tiene ya muchos años de haber sido escrito. Es un libro que lamentablemente nunca se pudo leer en el país donde lo escribí, que fue Cuba. Pero que por suerte salió a la luz en otros países como en España y ahora en Colombia. Es un libro de relatos, de cuentos, cuyos protagonistas son, como dice el título, los dragones, estas criaturas mitológicas que han representado diferentes fuerzas y diferentes cualidades dentro de las diversas mitologías del mundo donde se ha desarrollado este mito. No todos los dragones son iguales, los dragones asiáticos y los dragones europeos son distintos y estos a su vez son muy diferentes a los dragones mesoamericanos. Que aunque incluso en Mesoamérica nunca se les denominó dragones, pero sí existían como tales. Y el mito más famoso de Mesoamérica es el de un dragón, el de Quetzalcóatl o Viracocha, al que se le llama también la serpiente emplumada. Y esto es una de las mejores descripciones de lo que es un dragón. Es un animal de cuerpo escamoso, como un reptil. Y que tiene alas. El libro, como ya habrán visto, bueno, tiene ante todo unas ilustraciones preciosas que hizo el artista colombiano Henry González, y cada una pues juega con aspectos de la forma y del color también que representan las características de estas criaturas. Ya vieron cómo fue un libro, antes de continuar, que escribí sobre todo porque quería hablar de ciertas características, habilidades y elementos que son precisamente los que nos hacen ser humanos y que a veces olvidamos. Yo creo que con el transcurso del tiempo, muchas personas se vuelven un poco cínicas. Cuando digo cínicas, me refiero a que son personas que dejan de creer en valores que debemos promover y desarrollar como la criatura inteligente que somos.
Y entre estos elementos o cualidades están la importancia de desarrollar la inteligencia y la sabiduría, está también el amor al prójimo, está el amor a la libertad, a la tierra en la que nacimos, el valor de ser tolerantes, hablo también un poco en uno de los cuentos de lo que es la tiranía o una dictadura, o sea, el hecho de que una persona sola coarte o le quite las libertades al resto de sus semejantes. Y también de paso hablo de ciertos personajes que a veces no tienen que ver y de culturas que no tienen que ver a veces con los propios dragones, pero en las que intervienen los dragones. Por ejemplo, en el último cuento, El guardián de los molinos, se desarrolla en una tierra en la que normalmente no hay dragones, pero digo una tierra real, y después hablaremos de eso con ustedes. También introduzco dragones en el trópico, es un animal que nunca ha tenido una mitología como tal en ese entorno, pero que quise también introducir ahí. Me están empezando a hacer preguntas. Yo creo que es mejor responder lo que me están preguntando. Déjame empezar por la primera. Bueno, hola a los estudiantes del Colegio Lo Perena. Primero me pregunta, ¿qué capítulo me gustó más escribir? Bueno, a ver, yo no llamaría capítulos a los cuentos. Ya saben que una novela sí está formada por capítulos, pero esto es un libro de cuentos. Es decir, los cuentos no se relacionan nunca entre sí, cosa que sí pasa con un capítulo de una novela. Como saben, la novela se divide, se puede dividir en capítulos. Cada uno es una continuación del otro. En este caso son cuentos. Me es muy difícil decidir qué cuento me gustó más escribir, porque la verdad es que disfruté cada uno de una forma diferente. Es igual que cuando me preguntan qué libro de todos los que he escrito me ha gustado más escribir. Es una pregunta que honestamente no puedo responder, porque siempre disfruto lo que escribo en el momento que lo hago. Y no recuerdo haber experimentado a veces mayor o menor gusto en este sentido. A ver, Julie Norma me pregunta, ¿por qué al escribir el libro te inspiraste en dragones y no en otros animales míticos? Bueno, yo creo que todos los niños y muchos adultos tenemos animales o personajes o figuras con las que simpatizamos de una manera especial o que nos atraen de una manera especial. En mi caso hay varios animales, algunos reales y otros mitológicos. Que siempre han ejercido una especie de fascinación. En mi caso, el dragón es uno de estos animales. Es un animal, como decía antes, con características muy específicas. Como ustedes saben, las criaturas mitológicas representan fuerzas de la naturaleza o representan también cualidades morales de algún tipo, y el dragón, siempre me he rodeado de dragones. De hecho, tengo aquí, lo bajé para enseñárselos porque realmente está allá arriba en el librero. Este es un dragón que tengo, que me acompaña siempre, lo tengo ahí, y tengo, este es el padre dragón, y este que está aquí atrás es el hijito del dragón. Siempre están juntos por allá arriba, pero ahora los bajé para enseñárselos. Y ando, como les digo, siempre desde que era jovencita, niña, adolescente, tenía
afiches en la habitación, no en esta, sino en Cuba, donde yo vivía, de dragones. Les digo, es como cuando le preguntan a alguien, ¿por qué te gustan los dinosaurios? Yo soy una gran amante también de los dinosaurios, son esos grandes animales extintos. Me parece que toda criatura tan gigantesca, tan poderosa, tiene también es una fascinación muy particular. Siempre me pregunto, y los dragones en cierta medida son una especie de dinosaurios, si lo vemos de cierta manera. Tienen un misterio particular. Se supone que resguardan grandes tesoros, que pueden matar algunos de ellos con el fuego de sus bocas, pero también son animales fieles, que representan la fidelidad, representan la sabiduría también, la sabiduría de del pensamiento antiguo. Y en fin, hay muchas características de esta criatura que quise utilizar precisamente para poder contar las historias de este libro. A ver, me pregunta, bueno, ya aquí veo la misma pregunta. Docente Adriana Uribe, ¿por qué al escribir el libro te inspiraste en dragones y no en otros animales míticos? Que se me repitió la pregunta. Tibisay Dávila me pregunta si creo personalmente en la existencia de estos seres. Bueno, los dragones son seres mitológicos. No creo que existan. Sí existieron, vamos a decirlo así, los animales que inspiraron posiblemente la idea de los dragones, que fueron los dinosaurios. Muchos piensan que los hombres antiguos, al descubrir o al ver estos huesos gigantescos de animales que no existían, pensaron que debían haber sido unas criaturas como los dragones. Y esa es una de las teorías que hay sobre por qué aparecieron los dragones en las leyendas de los seres humanos. Así es que no creo que hayan existido. Lo que existió fue su antecedente, digamos, o las criaturas que lo inspiraron de alguna manera, que fueron los dinosaurios. Y eso no es que crea que existieron, los dinosaurios existieron porque hay pruebas de sus huellas, de sus huevos fosilizados, sus restos, que hay miles de huesos de dinosaurios. Ahora acaban de descubrir, creo que en Portugal, si mal no recuerdo, el hallazgo con el dinosaurio más gigantesco que se ha descubierto en Europa. Está en las noticias de hoy, precisamente. A ver, tengo varias preguntas más. Uy, Dios mío, ¿cómo es? A ver, me dice Lisbeth Mendoza. Buenas tardes. No, perdón, Lisbeth es la que me lo está escribiendo. Me dice, me transcribe lo que dice Gabriel José Galván Maldonado, también de la Escuela Nacional Loperena. Me dice grado 606, docente Adrián Uribe, ¿por qué los dragones tienen ese aspecto en los relatos? Bueno, porque es el aspecto de los dragones. Es así. Los dragones asiáticos, por ejemplo, en los relatos donde aparece el dragón asiático, van a ver que son más como serpientes. El dragón asiático es alargado, tiene las patas muy pequeñitas, en contraste con el dragón europeo, que es de cuerpo más pesado y de alas más grandes, y que creo que tiene solamente dos patas grandes traseras. Y el dragón mesoamericano también es distinto. En las mismas pirámides donde están las esculturas, se ven de lo que fue, o los grabados de lo que fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se ve que es un dragón con unas características también en el rostro particulares. Es decir, he seguido, en este sentido, no inventé nada, sino que me suscribí
al aspecto real de cada uno de estos dragones. Adriana Figueroa me dice, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir libros? Bueno, desde que era niña siempre me gustó inventar historias. Primero las hacía oralmente, cuando no sabía escribir, y después cuando aprendí a escribir, pues llevaba todas esas historias a mis libretas escolares. Ahí me ponía a escribir y siempre he estado escribiendo. Me da mucho placer inventar historias y también a veces quiero hacer historias que me gustaría leer y que no encuentro en ningún libro. Y entonces me las hago yo. Ahora la diferencia está en que me publican estas historias. Cuando era joven escribía, nadie me las publicaba. Pero bueno, no escribía para publicar, sino porque me daba placer inventar historias. A ver, hola, soy Laura Valentina Sánchez. La escuela, ponen IE Nacional, no sé qué cosa es IE, supongo que sea la E por escuela, pero no estoy segura, Nacional Lo Perena, 601, el aula, supongo, la clase. Dice, ¿cuál fue tu mayor dificultad a la hora de escribir la obra? Bueno, la dificultad de siempre es la forma en que cuento algo. No se puede contar lo mismo un relato sobre dragones que un relato sobre indígenas caribeños, por ejemplo, en la última novela que escribí, o un relato sobre un mago en otra de las novelas que escribí. Son cosas diferentes. Así es que tengo que buscar el lenguaje, tengo que buscar si lo cuenta un personaje en primera persona o si hay un narrador omnisciente, que es como se llama la narrativa, digamos, más común. Es cuando hay una voz contando lo que está pasando, una voz que lo ve todo. Así es que eso es lo más difícil siempre. Tratar de escoger bien con qué adjetivo vas a calificar una acción o una escena o un personaje. El lenguaje siempre es lo más difícil para mí. A ver, dice Tibisay Dávila, ¿qué se sintió al terminar tu obra? Bueno, es diferente, es una mezcla de alegría con alivio, porque terminaste todo ese trabajo, y es como si pudieras respirar un poco mejor, te has sacado un peso de encima. Una vez que sale la historia, ya salió lo que necesitabas expresar, y creo que lo que se siente es un gran alivio, y también por alguna razón uno se siente feliz. Quizás precisamente porque saliste de esa carga que llevabas encima. A ver, Ana Gisela Caballero Bastidas, Lo Perena, de Lo Perena también, Central Valledupar, pregunta, ¿por qué la doncella de fuego prefiere lograr la sabiduría en vez del amor? Bueno, creo que el cuento mismo lo relata. Y quizás también es un poco lo que yo sentía en cierta época, que prefería saber antes que ser amada. Yo he tenido una curiosidad siempre muy grande por todo lo que me rodea, desde que era muy niña. Y siempre estoy leyendo, estudiando, buscando, averiguando, experimentando también. Me obsesiona conocer todo aquello que es desconocido. Y mientras más misterioso es el asunto, pues más me atrae. Quizás por eso me obsesiona tanto conocer más sobre la vida en otros planetas, sobre los fenómenos paranormales entre los que están las apariciones, los fantasmas, y
y todo este tipo de experiencias con animales o criaturas extrañas que aparecen también a veces en el mundo, que no se sabe, la gente las ve, pero no se pueden fotografiar bien o no salen bien en la película, pero la gente jura que las ha visto y son demasiados miles de personas para que todo el mundo esté mintiendo. Y entre esas personas además ha habido científicos y personas muy respetables que han hecho estas afirmaciones. Y para mí esto siempre ha sido más importante que cualquier cosa. No digo que el amor no sea tan importante como el saber. Es algo que he aprendido con los años. Pero esta sensación de buscar más la sabiduría que el amor, ya les digo, esto es un cuento que refleja también una etapa de mi juventud. Y creo que esa doncella de fuego representaba un poco también quien yo era en una época pasada. Me pregunta, a ver. Dice Michelle Pinto, ¿todos los dragones que se representan en el libro, usted los imaginó o ya existen en la actualidad? O sea, que son partes de otras culturas. Bueno, a ver, también hay mitad y mitad. Digamos que físicamente, en términos generales, son bastante parecidos y yo traté de respetar el tipo de dragón que había en cada cultura. Lo que sí imaginé fueron muchos detalles de la vida del dragón. Por ejemplo, cuando hablo de la piedra de vida, esta piedra de vida aparece en varios de los cuentos y es una piedra que, vamos a decirlo así, que es una especie de corazón. La piedra de vida la llevan los corazones, los dragones en el pecho. Cada piedra es diferente. Gracias a esa piedra pueden amar o pueden regresar al sitio del que vinieron, es decir, es una piedra mágica, si se quiere. Y esto es pura invención mía, que he incorporado al mito de los dragones. Así es que, como les digo, hay parte y parte. Por un lado, respeto la figura como tal del dragón, y por otra, también he inventado muchas cosas, como es obvio, todas estas historias son invenciones mías, no. Digamos que no son adaptaciones de cuentos que existían, no, de ninguna manera son historias inventadas que simplemente se basan en el mito del dragón. A ver, me preguntan, a ver que está repetida esta pregunta. A ver que se me repiten a veces las preguntas. No me repitan las preguntas, chicos, es que voy poquito a poco. Sé que me las preguntan varias veces porque creen que no la he visto. A ver. Uy, Dios mío, a ver. Déjame ir hacia atrás. Ya. Ahora sí. ¿Por qué? A ver, me pregunta. Ok. Ya. Ok. Cristian Camilo Rangel González me pregunta, ¿por qué en el cuento llamado La voz de la isla, Uruk no combatió al hechicero? Buena pregunta. Es un poco difícil explicarle. Bueno, como ocurre también en el cuento. A ver, y lo voy a ver aquí mismo. Está aquí atrás. Aquí está un poco la respuesta. Cuando Uruk llega finalmente y escapa de su isla, él contó lo que había ocurrido con aquel hechicero que había engañado a todo el mundo. Y
él le cuenta todo esto a estas personas, pero nadie le creyó. Y preguntaban por qué no se defendían los dragones, por qué no se rebelaban contra el brujo, qué les impedía escapar, por qué no protestaban a coro. Lo que ocurre es que este cuento es la historia de algo que puede ocurrir en cualquier dictadura. Y es difícil para quien no ha vivido una explicar por qué, aunque a nadie le gusta vivir de esa forma, a veces no queda otra que escapar. Vivir en un país absolutamente controlado, donde no puedes decir lo que piensas, donde si protestas, si preguntas siquiera algo, te puede llevar a la cárcel o te puede llevar a que te den una paliza, un grupo de militares. Es difícil. O sea, quien no lo ha vivido no puede concebirlo. Pero eso es lo que ocurre y lo que ha ocurrido en las dictaduras. Y eso es lo que le ocurre a Uruk. No puede combatirlo porque el poder, claro, esto está contado de una manera diferente a como ocurre en la realidad, pero básicamente es lo mismo. Este hombre lo controla todo. Digo hombre porque, bueno, es un hechicero que llega, no es otro dragón. Lo controla todo, lo tiene, destruye todo y él no puede contra la magia de ese hechicero. Y no le queda más que huir. Y eso es algo que desgraciadamente sigue sucediendo en el mundo. Ha pasado y sigue sucediendo. A ver, Juan E. Cantillo Cueto me pregunta cómo fue el proceso de la creación del libro. Bueno, no fue complicado en el sentido de que fue todo sentarse a se me fueron ocurriendo los cuentos y los fui escribiendo. Fue quizá un poco más complicado organizarlos, porque aunque los cuentos no tienen nada que ver ahí uno con otro, pues son totalmente independientes, pero yo quería seguir una secuencia donde se fueran presentando poco a poco las características del dragón. Como hay varias, por ejemplo, varios relatos que tienen que ver con la piedra de vida, pues el primero donde aparece esta piedra de vida tenía que escoger aquel donde se explicara más, después aparece, hace alusión a esa misma piedra en otro, pero bueno, ya el lector tiene la explicación. Y bueno, esto es más o menos la manera en que se construye un libro de cuentos. Haces los cuentos en general y después pues los organizas, que es lo más complicado. Pero no fue un proceso difícil para mí. Ahora me cuesta más trabajo escribir que cuando era más joven, porque uno se vuelve mucho más crítico consigo mismo. Pero en aquel momento realmente fueron relatos que salieron de manera muy, muy fácil. Ay, Neysi Marimón me pregunta por qué las personas que tienen una piedra de un dragón, del dragón, los dragones los siguen. Bueno, porque eso es parte de la magia del libro. No hay una explicación dado, excepto que la piedra es el corazón del dragón. Y es una manera, digamos, poética o metafórica de decir, si te llevas mi corazón, me llevas con él. Puede verse así. No hay una explicación lógica y racional porque esto es un cuento de fantasía y pueden darle ustedes la explicación que quieran. Yo particularmente le doy esa explicación, pero probablemente alguno de ustedes le busca otra explicación. No existe una explicación dada. Si no aparece en el libro, cada cual puede interpretarlo como quiera. A ver, Divisay Dávila me pregunta, ¿te sientes satisfecha con el apoyo recibido de tu libro? Bueno, más que con el apoyo, la verdad es que me siento muy satisfecha de que los jóvenes, los niños, los adolescentes en Colombia lo estén disfrutando, que hagan trabajo sobre los dragones,
que se sientan inspirados de alguna manera por estas criaturas a crear, ya sea a escribir cuentos de dragones por su propia cuenta, o a dibujar, o en fin, a hacer lo que les inspire en los cuentos. Esta es la mayor satisfacción que puede tener un autor, y es que sus relatos, sus novelas, pues sirvan de inspiración también y rompan un poco la monotonía, el aburrimiento y un poco nos ayude al lector a alejarse de la violencia y de las cosas feas que pasan alrededor. Esa es una de las cosas que yo personalmente le pido también a los libros, porque a veces pienso que hay demasiada violencia y demasiadas cosas tristes y malas para atormentarse más con ellas. Así es que en el caso de estos dragones, pues me alegra que hayan ayudado a soñar a tantos jóvenes y en un país tan lindo como Colombia. De hecho, voy a hacer un incidental. Yo guardo, lo tengo conmigo. Cuando fui a visitar ahora en la Feria del Libro una de las escuelas, un niño, aquí se llama Juan Sebastián Castro Barón, que es el Colegio La Salle, me hizo este regalo, que es un marcador de un dragón, y lo guardo como un tesoro. Lo tengo aquí al lado mío, estoy escribiendo con este dragón todos los días aquí al lado, lo tengo en la computadora. Este tipo de cosas es el mayor premio para un escritor. A ver, Juan Cantillo Cueto me dice, ¿tienes ideas para un nuevo libro? Sí, para un nuevo libro no, para varios nuevos libros. Estoy escribiendo ahora otro libro de cuentos, no es de fantasía, son cuentos de ciencia ficción. Y después tengo dos novelas empezadas que están esperando su turno. Tengo que poner los libros ahí en una fila porque se me ocurren muchas más ideas que el tiempo que tengo para escribirlas. Así es que están ahí esperando. A ver, me pregunta alguien que firma Sasuke Z12. ¿Por qué hubo un tiempo en que los dragones dominaban la Tierra y poblaban geografías remotas que ya han desaparecido de la memoria de los seres humanos? Precisamente porque, como todas las mitologías y todos los cuentos de hadas, los dragones forman parte del imaginario del pasado de la humanidad. Y esa es la presentación también del libro en general. Estas son criaturas, como ya les dije, como las hadas, como los duendes, como los gnomos, que nacieron en la infancia del ser humano y se han transmitido de generación en generación. Y en el imaginario también humano, pues estos seres vivían en el pasado remoto y dominaban la Tierra en una Tierra imaginada también, por supuesto. Es la misma tierra que podemos ver en los libros que hablan sobre duendes, sobre elfos. Todo ocurre en un pasado imaginario. A ver, Tobías Alberto Ortega me pregunta. Bueno, hay dos nombres aquí. Tobías Alberto Ortega e Eliana Lucía Ortega. Me pone, no sé si uno la profesora y otros el alumno, en fin, bueno, aparecen estos dos nombres. La pregunta es, en el capítulo La doncella de fuego, ¿podrían eliminar a la mujer que la espera en el pozo? No entiendo la pregunta. Creo que me la van a tener que volver a hacer porque la pregunta no la entiendo. Voy a seguir, a ver si me la repiten. ¿Cuál es tu género literario favorito? Me dice Tibisay. Oye, Tibisay pregunta mucho. ¿Cuál es tu género literario favorito? Creo que si tengo que decidirme, me decido por la ciencia ficción y la fantasía. Son, digamos que, géneros que son primos, hermanos,
Pero básicamente es la literatura de corte fantástico y la ciencia ficción entre ellas. Son mis géneros favoritos. Pero también tengo libros que no son de esos géneros que me fascinan. Pero si me tengo que quedar con género literario, la ciencia ficción y la fantasía. Luis Munibe me pregunta, ¿cuál fue uno de tus autores de libros favoritos? ¿Cómo se llama la obra y por qué te gusta? Bueno, esto es una pregunta que he respondido muchas veces y siempre es la misma. Mi libro favorito es, y el que más me influyó, el que más me tocó, es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Lo he leído decenas de veces. Me sabía pedazos completos del libro. Es una obra maravillosa. Ese es mi libro favorito de todos. La profe Mónica Cárdenas, ¿cuándo visita el colegio Los Perena? Bueno, pues cuando regrese a Colombia, espero que más pronto que tarde, a ver si para una próxima feria del libro o algo así, no sé, aprovecho y pues visito el colegio también. En cuanto me inviten, voy. A ver, Salé Moret Velandia e Isabela Villadiego Zapata. ¿Qué la inspiró a crear la metáfora de que la dragona se embarace del hombre? Ah, ya. Sí, ese es el cuento Tocata y Fuga para una dragona. Bueno, es una metáfora sobre el amor. Y es una manera de representar el amor entre dos seres completamente diferentes, incluso que pertenecen a especies diferentes. La dragona se enamora del canto de este trovador y a través de esta melodía, pues ella queda embarazada. Es una manera, digamos, poética y metafórica de presentar el resultado de lo que es el amor. Y esto significa un poco que el amor a veces no tiene que existir como algo físico. El amor tiene que ver mucho con la espiritualidad, con las emociones, con el enamoramiento tiene que ver mucho también con la belleza, y no me refiero a la belleza física, sino a la belleza del espíritu. Y la música es una de estas creaciones del espíritu que ha creado el espíritu humano, creo yo, más únicas. En los animales no existe esta posibilidad de crear algo tan complejo como una melodía. Y por eso creo que acudí al poder de la música, que es un arte tan pura y netamente humana, para establecer esta relación de amor entre la dragona y este trovador humano. Alejandra Peña pregunta, ¿ha vivido alguna de las experiencias que transmite a través de los cuentos, especialmente las de profundo amor? Creo que en cierto sentido sí. Me he enamorado después de admirar a una persona, como hace la dragona con este trovador al que admira por su canto. Y yo pienso que en el amor hay mucho de admiración y de respeto también. Si uno no admira de alguna forma a la pareja, ya sea porque es una persona muy noble, porque es una persona, digamos, que le gusta, puede ser alguien que le gusta ayudar a los más débiles, ya sean animales u otros seres humanos, puede ser alguien que tenga una capacidad especial para pintar, para escribir, para hacer cualquier tipo de creación artística. Quizás porque es un profesor que tiene un encanto especial
Todo esto tiene que ver con el enamoramiento. Y en mi caso, pues, bueno, desde niña, como muchos, pasa con muchos adolescentes, a veces uno se enamora un poco a veces de un profesor, porque el profesor es muy, le explica de una manera especial las cosas. Por supuesto, son estos enamoramientos tontos de adolescencia. Pero también ya en, cuando el amor es adulto y es madura, digamos, la persona, pues ocurren otros tipos de enamoramientos que se basan en cualidades ya, digamos, más complejas. Así que en ese sentido, pues sí, me he enamorado un poco, como en algunos de los casos que ocurren aquí en los relatos de dragones. A ver, me pregunta Tibisay otra vez, ¿prefieres los libros extensos o breves? No, no tengo preferencia especial. Lo único que prefiero es un libro que desde la primera línea casi me agarre y no me suelte. Y de esto he leído desde libros finitos, novelas breves, pequeñitas, hasta libros de 1000 páginas. No prefiero ni uno ni otro. Para mí lo importante, ya les digo, es que la historia me atrape, que me enamore de los personajes, que quiera seguir leyendo, que me sienta bien en esa atmósfera, en ese mundo, en ese universo que ha creado ese texto. Y eso para mí es lo importante, no es la extensión. A ver, Abril María Andrea me dice, cuando lanzó el libro, ¿tuvo mucho apoyo? Bueno, no sé a qué se refiere con apoyo, si es al apoyo de la editorial o al apoyo de los lectores. Voy a tratar de responder lo que creo. Bueno, a ver, en primer lugar, el libro no hubiera llegado a todos ustedes si no lo publica una editorial. Norma Colombia contactó conmigo, uno de los editores, Fanuel Anán Díaz, que se interesó por el libro, lo leyó, lo revisó, lo evaluó, que es lo que hacen las editoriales, evalúan los libros a ver si le interesan, y bueno, le interesó. Y después vino el trabajo editorial y el trabajo con el ilustrador, que fue muy interesante. Así que primero que todo, sin el apoyo de Norma Colombia, ya le digo, el libro este no sale. Y mucho menos como ha salido, que es una edición bellísima. Y bueno, ya los lectores, pues eso lo respondí hace un rato. Los lectores no creo que apoyen como tal a un escritor, simplemente les gusta o no les gusta lo que escribe. Así es que creo que el mayor apoyo es editorial. Y bueno, también el hecho de que me invitaran a la Feria de Colombia y pude también relacionarme con por primera vez con los lectores colombianos, porque nunca había estado en Colombia. He ido a muchos países del mundo, pero no había tenido la oportunidad de estar allí. Así es que en ese sentido, sí, tuve apoyo editorial, apoyo de las personas, de los educadores también, que los profesores que le han llevado a ustedes este libro y que lo han comentado, discutido con ustedes, que han trabajado. Eso es un apoyo realmente importante, porque en el caso de los profesores y de los educadores, pues establece, creo que ellos son el vínculo, el lazo entre el escritor, el autor, y ustedes que son los estudiantes. Y el trabajo de ellos es súper importante para acercarse y comprender estos relatos. Así que gracias a ellos. Ah, me dice Ana Gabriel Caballero, si tuvieras la oportunidad de eliminar un capítulo, bueno, supongo que sea un cuento, ¿cuál sería? Uy, pues tampoco sé. Les tengo un cariño especial a todos. Como mismo no puedo decidirme por cuál me gusta más. Todos son mis pequeños hijos. No puedo
no puedo eliminar a ninguno. Los relatos, cuando, déjeme decirle, cuando sale un libro de cuentos o una novela, ya el autor eliminó todo lo que él creía que debía ser eliminado, que por alguna razón no servía, o no daba la talla, como decimos en Cuba, no sé si esa expresión se conoce en Colombia, o que no estaba a la altura del resto de los relatos. Así es que ya, no sé en este caso, este libro, si yo rechacé algún cuento. En otros libros de cuentos sí sé que he sacado cuentos antes de su publicación, porque no me ha acabado de convencer el cuento. Pero en este libro ya lo que salió es porque decidí que debía salir, que pertenecía a ese libro. Ana Isabel Arrieta me pregunta, de todas sus obras, ¿cuál considera que fue la más difícil de escribir? La más difícil de escribir fue la última que publiqué, Los hijos de la diosa Huracán. Fue una novela que me llevó más de 10 años escribir porque era, mira, aquí está viendo la historia. Esta novela, porque que es un novelón, es también la más larga que he escrito, porque tuve que investigar todo lo referente al universo de los taínos. Los taínos es una etnia, muchos no, todo el mundo conoce a los incas, los aztecas, los mayas, o ha oído hablar de ellos, y a otras etnias también indígenas. Pero los taínos, que fue la principal etnia de todo el Caribe, por alguna razón han quedado un poco relegados al olvido, al menos al olvido literario, y no hay novelas realmente que profundicen en esa cultura. Y además es una historia que va en dos tiempos, un tiempo en un futuro cercano donde hay un asesino en serie, hay un manuscrito en medio de todo este rollo y está la historia antigua de los taínos. Y entonces todo esto fue muy difícil de llevarlo y de que tuviera un final. Tenía que llevarlo a ese final coherente. Así es que tanto por la parte del policíaca como la parte histórica, pues fue muy complicado. Ese es el libro más difícil que he hecho. Laura Valentina Sánchez, ¿cuál fue tu mayor dificultad a la hora de escribir la obra? Bueno, esta ya creo que ahorita hubo una pregunta parecida. Y como les dije, es la manera de narrarlo, más que los relatos en sí, porque es un libro donde yo quería que la anécdota tuviera una carga poética grande y eso me exigió un lenguaje, digamos, bastante cuidadoso y que tuviera una especie de carga. Poética, valga la redundancia, especial. Michelle Pinto me pregunta, ¿hubo personas en su vida que siempre la habían apoyado a la creación de libros desde que empezó a escribir? Sí, mis dos padres, que eran grandes lectores los dos, y al principio mi padre un poco, bueno, digamos que al principio le hizo gracia que yo escribiera. Después, cuando vio que yo me pasaba las horas y las horas escribiendo y no salía a jugar con otros niños o a coger sol, me regañaba, me decía, vete a jugar afuera, deja eso, ¿por qué estás escribiendo tanto? Ya escribiste mucho, vete a jugar. Me tenía prácticamente que sacar. Bueno, esa era una época en que los niños jugaban en las calles, ahora ya eso no se puede hacer mucho. Pero bueno, en esa época se podían hacer esas cosas. Y siempre me apoyaron de todas formas. Por supuesto, cuando gané el primer premio, yo estaba todavía estudiando, se sintieron muy orgullosos y yo sé que estaban súper felices. Así es que la verdad es que les debo muchísimo a ellos. Iván Ospina me
pregunta, ¿por qué escogió el personaje de los dragones en su obra dándole un contraste de buenos si estos por su aspecto dan miedo? Ah, porque entre otras cosas, ese es un problema que tenemos los humanos. Nos creemos que las personas o las criaturas que son o que nos parecen bonitas son buenas y nos parecen que las personas que son feas son malas. Y por desgracia, no es así. Muchos delincuentes y criminales engañan a las personas precisamente porque tienen una cara agradable, un físico agradable, saben sonreír y a veces tienen el alma más negra que la noche. Y en el caso de los dragones, también esta metáfora sobre lo que significa realmente la belleza física está en muchos de estos relatos. No importa el aspecto físico de una criatura, lo importante es lo que está dentro. Me pregunta Jessica Brito, ¿cuántas obras tiene publicadas? Creo que son, se me olvida, son como 12 o 13, más o menos, libros. No llevo bien la cuenta, pero en mi sitio, si van a mi sitio web, si buscan dainachaviano.com y entran ahí a donde dice libros, pues ahí están todas las portadas de todos los libros y toda la información sobre todos los libros. La verdad que no me acuerdo ahora el nombre y no, el número de libros y no me voy a poner a contarlos ahora, pero ahí lo tienen. A ver, creo ya no veo más preguntas. Ah, no, sí. Me pregunta Iván David Álvarez, ¿por qué el ave fénix es un ave mística y no un ave de fuego u otro tipo de dragón? Me imagino que está preguntándome por qué escogí el ave fénix aquí y no un ave de fuego u otro tipo de dragón. Es que no sé si se está refiriendo al libro o al ave fénix en general. Iván, si me puedes aclarar eso que me estás preguntando porque no te entiendo bien. Bueno, Kiara Torres me pregunta de nuevo cuántos libros he escrito. Bueno, acabo de responder que es que no llevo la cuenta. Creo que son 12 o 12, 11, 13. Por ahí anda la cifra. No me acuerdo. Vayan a dainachaviano.com, que es mi sitio web. Vayan a donde dice libro. Por cierto, el sitio está en dos idiomas, en inglés y en español. Si les sale primero en inglés, vayan a la banderita de arriba, que es la banderita de España, y le dan ahí, le va a salir en español. Donde dice libros, ahí entran y están todas las carátulas de los libros. Y pueden pinchar en una portada que les interesa y ahí están toda la información sobre el libro. A ver, María José Araújo Pérez me pregunta cuánto tiempo le tomó hacer el libro. Bueno, este País de Dragones no fue mucho tiempo. No recuerdo exactamente porque hace muchísimos años, pero no debe haberme tomado, pienso que más de entre 6 meses y un año. No fue mucho, fue poco para un libro. Carlos Andrés Ospino me pregunta qué te inspiró para hacer el libro País de Dragones. Bueno, yo había terminado de escribir un libro que se llamaba El Abrevadero de los Dinosaurios, que ese es un libro más para jóvenes y adultos, pero era un libro humorístico, satírico, donde me burlaba de todos los prejuicios que tienen los seres humanos. Y cuando terminé ese libro, que era un libro de relatos cortos, seguía un poco dentro de esa atmósfera y me propuse hacer este libro utilizando el personaje del dragón, que como ya dije hace un rato, es una especie de derivado o desprendimiento de los dinosaurios.
Además, los dragones tenían otra, digamos, otras características que no tenían los dinosaurios. Los dinosaurios, en fin, ahí fue una criatura en la que, con la que pude humanizar más que los dragones, que ya tenían su mitología propia. Así es que salió este otro libro que no tiene nada que ver con El abrevadero de los dinosaurios, excepto la conexión que tienen ambos animales. Kiara Torres me pregunta cómo se inspiró a ser escritora. Bueno, como ya dije hace un rato, me gustaba escribir historias. Primero me gustaba mucho leer. Yo leía muchísimo. Y de pronto encontré que quería leer ciertos relatos y quería encontrarme con ciertos personajes que no veía en ninguna parte, por mucho que leyera. Y entonces empecé a escribir esas historias. La verdad es que cuando empecé a escribir nunca pensé ser escritora. A mí me apasionaba, yo quería ser, recuerdo, quise ser astronauta, quería ser astrónoma también, quise ser arquitecta, en una época que me obsesioné por la arquitectura, todavía es algo que me apasiona, y sobre todo mi pasión por el ballet, era lo que yo... La pasión más grande de mi vida fue siempre ser bailarina. Pero bueno, seguí estudiando y terminé siendo escritora. Bueno, creo, a ver, dos cosas porque ya se me está terminando el tiempo. Primero, quiero recordarle que en la librería Norma, digital, hay un 30% de descuento, me han dicho, del libro, para los que quieran hacer regalos, que no tengan, en fin, o decírselo a otras personas. Voy a hacer una última pregunta ahora. Yo voy a hacerle una pregunta. Ustedes me dijeron que podía hacer una y que las respondieran, y las dos primeros que las respondieran, pues le iban a regalar un libro a cada uno. La pregunta es, ¿a qué personaje literario hace referencia El guardián de los molinos? El cuento El guardián de los molinos. Repito, ¿a qué personaje literario hace referencia El guardián de los molinos? Esa es la pregunta. Bueno, creo que debo despedirme. Estoy un poco a ciegas porque siempre estoy acostumbrada a hacer estos encuentros conversando directamente y ahora lo estamos haciendo por YouTube. Pero en fin, espero que haber contestado al máximo todo lo que preguntaron. Sé que eran muchísimas preguntas y espero sobre todo poder vernos y encontrarnos personalmente en algún momento. Vamos a ver si cuando yo regrese a Colombia me lleva Norma o la Feria del Libro o cualquier otra institución, pues puedo visitarlos personalmente en las escuelas. Muchas gracias y bueno, nos vemos.